nosotros somos un grupo denominado Artistas Uruguayos Unidos, Pintores Uruguayos Unidos, y organizamos esta muestra colectiva a favor de los derechos del niño y contra el maltrato infantil. Es una muestra que se inaugura en 5 o 6 ciudades del interior esta semana, en simultáneo. Nosotros acá en la Cátedra Alicia Goyena representamos a Montevideo y también, bueno, la idea original surge en Maldonado y desde allí nos fuimos comunicando porque es un grupo que se formó y que se relaciona básicamente a través de las redes sociales de Facebook. Y bueno, ahí como toda red social se fue divulgando la idea y fueron interesados otros artistas también en participar. La idea original, como te decía antes, es de la artista Laura Frontini, que es originaria de Maldonado. Ella organizaba su muestra en esa ciudad para esta fecha que se inaugure el 20 de agosto. Ella no vive en Uruguay y bueno, como viajaba en esa fecha quedó solo por eso. Y a partir de ahí, bueno, nos unimos otros y buscamos la misma fecha en otros lugares, ¿no? En Montevideo somos alrededor de 20 artistas. Hay uno de los exponentes que funciona como grupo, los otros son individuales. Solo como base pusimos, acordamos en que se relacionaran con el tema las obras, pero no la técnica, las medidas, eso quedó en libertad de cada uno, de su técnica de expresión. Y algunos trabajaron o trabajamos para esta obra en particular con esta temática y otros, como ya lo venían haciendo, eligieron algunas de sus obras ya hechas para esta oportunidad. La muestra se inaugura este jueves 20 de agosto a las 19 horas acá en la casa de Alicia y va a tener una duración de un mes. Y la cátedra surge como centro de formación para nosotros, los docentes, en 1986, a pedido justamente de quienes fueron sus alumnos, ¿no? Pero hoy en día, a partir del 2014, que empieza esta gestión, después de un llamado justamente a la dirección de la cátedra como con proyectos de gestión cultural, la idea es transformarla en un centro cultural que, además de ser la Cátedra Alicia Goyena, sea la Casa de Alicia, abierta a estudiantes de liceo, estudiantes de todo el país, obviamente, estudiantes de formación docente, docentes, profesionales en general, el público en general. Y esta muestra es un ejemplo de esto, ¿no? Es un centro cultural abierto a todas las propuestas. Y fundamentalmente este año estamos funcionando a través de la realización de ciclos que están nucleando mucha gente, y eso está buenísimo porque una casa es para estar habitada, ¿no? Por ejemplo, un ciclo que propuso la profesora Silvia Prida, que se llama Inclusión Educativa, una construcción colectiva, y que consiste en compartir experiencias exitosas de inclusión de alumnos con discapacidad en Uruguay. Es un ciclo que va a lo largo de todo el año. El ciclo de Canciones para Encontrarnos, que es un ciclo donde distintos coros de distintos lugares del país, de distintos liceos, vienen a cantar a la Casa de Alicia y se encuentran desde la música. Un ciclo que comenzamos hace muy poquito y que también va a ir todo el año, que se llama Conociendo Experiencias de Enseñanza Secundaria en la Casa de Alicia.